muchos, Edwards versus Masvidal es la lucha por hacer, ya que parece que hay demasiada historia para ignorar. En 2019, Masvidal golpeó a Edwards en el backstage luego del evento de la UFC en Londres, aunque una pelea entre los dos aún no se ha materializado. Hay rumores sobre un posible enfrentamiento entre los dos para principios del 2022, pero Edwards aparentemente desechó la idea. Rocky tomó su cuenta de Twitter para insistir en que su próxima pelea será por el campeonato de peso welter de la UFC. Más recientemente, Edwards habló con Ariel Helwani en Ahora de las MMA y dijo que ahora está abierto a la idea de pelear contra Masvidal. Sí, estaré listo en noviembre o diciembre para luchar contra Jorge Masvidal. Aparte de una oportunidad por el título, no hay otra pelea que él. Todo el mundo sabe esto. Le pedí 3 años seguidos para pelear con este tipo y él lo rechazó todas las veces. Leon Edwards tiene marca de 9-0 y una sin decisión en sus últimas 10 salidas y viene de una victoria por decisión unánime sobre Nate Diaz. Esa fue una actuación casi perfecta para Rocky. Lo que impidió que Edwards tuviera una salida perfecta fue una sólida combinación de Diaz que lo hizo tambalear cerca del final de la pelea. Por su parte, Masvidal espera librarse de una brutal derrota por knockout en su segundo intento fallido por el campeonato de peso welter de la UFC. Gamebryd tiene sus luces apagadas por cortesía de Kamaru Usman en su revancha en abril. Yersinio Rozentrag tenía la sensación de que estaría luchando contra Curtis Blaydes. Después de que Rozentrag noqueara a Augusto Sakai, miró a la división de peso pesado y vio que Blaydes no tenía oponente. Comenzó a planificar el juego para la pelea y poco después, la UFC le ofreció el combate que aceptó de inmediato. Creo que era la pelea por hacer, es un combate para traerme de regreso a la cima y en alineación de contendientes, dijo Rozentrag. Tenía la sensación de que esta pelea se acercaba, para mí es mejor si tuviera como el evento principal y 5 rondas, pero está bien 13 rondas y va a ser genial. Una vez que se confirmó la pelea, Yersinio Rozentrag comenzó a concentrarse más en su defensa de derribo en el campo de entrenamiento, sin embargo dice que también se ha centrado en sí mismo y ha mejorado sus propias habilidades. Es un enfoque, pero no me concentro demasiado en mi oponente. Me concentro en mí mismo y mejoro mis propias habilidades, dijo Rozentrag. Me siento cómodo peleando con él y voy a ganar esta pelea. Creo que intentará derribarme de inmediato. Ese es Curtis Blaydes, lo sabemos. A medida que pasó el campo de entrenamiento, Rozentrag dice que ha estado observando la pelea de Alistair Overeem y observando lo que hizo bien y lo que hizo mal. Él cree que es una pelea muy similar, pero después de estudiar a Blaydes, ha visto oportunidades para lograr el golpe de knockout que cree que eventualmente obtendrá en la pelea en el UFC 266. Es el peso pesado y todo el mundo comete errores. Cada error que cometa lo pagará y puede ser el final de la pelea. El poder y la técnica están ahí. Cualquier error que cometa será el final del combate, explicó Yersinio. Estoy buscando el knockout. Está ahí y si tengo un tiro limpio la pelea puede terminar. Veremos qué quiere hacer en el primer asalto. Lo más importante es presionarlo y ponerlo para atrás. Tengo que conseguir el knockout. Esta pelea será fuego desde el principio. Si Rozentrag logra el knockout sobre Blaydes, sabe que estaría en la conversación por el título en el peso pesado. Sin embargo, él quiere permanecer activo y quiere pelear nuevamente este año, y cree que Derrick Lewis o Stipe Miocic tienen sentido para su próxima pelea. Creo que este combate me llevará a la cima, si lo derroto ocupo su lugar, si necesito una pelea más por el campeonato, vamos. También quiero un enfrentamiento rápido después de este, concluyó Rozentrag. Deja en los comentarios si crees que Yersinio Rozentrag noqueará a Curtis Blaydes en el UFC 266, como afirma en sus declaraciones. Giga Chikadze no cree que Max Holloway saldría de una pieza si pelearan. Invicto en la UFC, Chikadze se ha convertido en un contendiente superior después de haber logrado finales consecutivos sobre los strikers veteranos Cole Sanson y Edson Barboza. Luego de su victoria sobre Barboza, el activo Chikadze exigió enfrentarse a Holloway o al ganador de la pelea por el título de peso pluma de este sábado entre el campeón Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Creo que Max necesita pelear conmigo para ir a la oportunidad por el título la próxima vez, dijo Chikadze en una entrevista reciente. Nadie realmente quiere ver a Max y Alex pelear una y otra vez. Soy el perro nuevo en la división y con mis patadas y golpes demostraré que soy el verdadero. No hablo sin ninguna razón, no soy un soñador. Cuando digo que voy a noquear a la gente, noqueo a la gente. Ahora es el momento de tener una gran pelea. Holloway, 22-6 en las MMA y 18-6 en la UFC, está programado para enfrentarse a Jair Rodríguez en el evento principal del UFC Fight Night el 13 de noviembre, pero eso no impedirá que Chikadze haga campaña para la pelea. Está seguro de que no solo puede igualar el volumen y los golpes de Holloway, sino que también puede lastimar al ex campeón que nunca ha sido noqueado en toda su carrera como profesional.
Sé que es un campeón y para mí es un campeón del pueblo, dijo Chikadze. Creo que ganó su última pelea, así que esa es la lucha por suceder. Tengo una racha de 7 victorias consecutivas, soy un tipo muy ocupado con las peleas. Siempre presto atención a corto y largo plazo, cualquier aviso y acepto la pelea y él necesita pelear conmigo. Hay una pelea por suceder, la gente quiere ver este combate. Dijo que es el mejor boxeador, ¿verdad? Sé que soy el mejor striker. Entonces esta pelea será de pie y les garantizo que cuando termine, caminará con muletas. Aunque Chikadze considera a Holloway el campeón después de perder una decisión muy fina ante Volkanovski en el UFC 251, cree que Holloway es estilísticamente un enfrentamiento más fácil para él que el campeón. Creo que Volkanovski perdió la última pelea, dijo Chikadze. Creo que perdió con Max su último combate. Pero sí, es un buen luchador. Pero para mí, el campeón de hoy es Max. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Creo que Max Holloway sería una pelea aún más fácil para mí. Conozco más la debilidad de Max. Realmente no estudié mucho a Alex. Es un peleador tan bajo que tendré muchas ventajas. Eso es lo que creo. Sé que mucha gente va a decir esto y aquello, pero creo que es un gran enfrentamiento para mí. Cynthia Calvillo hizo algo que no mucha gente hace, desafiar a Jessica Andrade y consiguió su deseo. En la cartelera principal del UFC 266, Calvillo regresará al octágono por primera vez desde que perdió ante Kathleen Chookagian en el UFC 255 el año pasado. Cuando entra en el octágono el sábado, se enfrentará a Andrade, a quien desafió cuando Calvillo dijo que quería luchar contra los mejores. Es una luchadora peligrosa y es la contendiente número uno y me gusta pelear contra las mejores, dijo Calvillo. Si la oportunidad está ahí, la aprovecharé, al igual que lo hice el año pasado al llamar a la contendiente número uno y lo volví a hacer un año después y tengo la suerte de conseguirlo. Por supuesto, eso es lo que me llevará al título, que es el objetivo final. Una vez que se confirmó la pelea, Calvillo comenzó a estudiar a Andrade y observó de cerca la pelea de Valentina Shevchenko. En ese combate la campeona pudo derrotar a la brasileña y tener éxito a ras de lona, lo que Calvillo dice que será parte de su plan de juego. Aunque Shevchenko pudo derrotar a Andrade, Cynthia Calvillo sabe que la forma en que lucha es diferente a la de la campeona, sin embargo confía en que podrá llevarla allí. Trabajo para llegar más a los bloqueos del cuerpo en lugar de llegar a sus piernas. Me gusta prestar atención a lo que hacen los mejores del mundo, incluida Valentina, explicó Calvillo. Le doy consejos sobre cuál es el camino hacia el éxito para vencer a un oponente, especialmente debido al hecho de que recientemente venció a Andrade. Dado que esa fue la pelea más reciente de Jessica, no me obsesiono con eso, pero tomo algunos consejos. Valentina luchó contra Jessica Andrade de la mejor manera que cualquiera podría haber luchado contra ella. Calvillo no solo espera tener éxito a ras de lona, sino también es consciente de que Andrade se ralentiza a medida que avanza la pelea. Con eso cree que cuando el combate llegue al segundo y posiblemente al tercer asalto, podrá controlar a la brasileña y eventualmente encontrar el final. Tendremos que jugarlo. Si veo la oportunidad de matar, la tomaré, dijo Calvillo. Esa podría ser una posibilidad de que se ralentice a medida que se desarrolla la pelea, pero si puedo encontrar la muerte y derribarla y someterla o noquearla, lo haré. La presión es mía y las expectativas que tengo para mí son salir y terminar. Si Calvillo termina con Andrade, ella dice que una pelea por el título probablemente sería lo próximo. Sin embargo, dependiendo de lo que suceda en el evento coestelar, la estadounidense no tiene ningún problema en tomar otra pelea y permanecer activa. Quiero pelear contra todas en la división. Quiero recuperar el tiempo perdido ya que en los últimos años para mí he peleado una o dos veces al año, lo cual no es suficiente, concluyó Calvillo. No me voy a sentar a esperar el título y elegir peleas. Espero pelear contra todas en el top 10. Comenta quién crees que ganará en el UFC 266, Cynthia Calvillo o Jessica Andrade. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.